Abuela, habla en todas las palabras a Raúl. Yo puedo ir sola, hijo. Gracias. Luisa, ayúdanos. Te necesitamos a ti y a tus amigas para luchar contra el lado oscuro. Ustedes son nuestra única esperanza porque tienen el poder de la memoria para salvarnos. Estoy sepultada en un oscuro exilio, sobreviviendo al exterminio total. Escondámonos acá, acá. Vengan, vengan, vengan. Y damos una sorpresa a la madre porque está de cumpleaños. Ah, ¿qué contamos lo que le hizo? Cierra la puerta, quiero entrar en la última. Y cierra la puerta, la que entró en la última. Oye, amigas, ¿se escucharon? Son como fuegos artificiales. Ya. ¿Será por el cumpleaños de la madre, digo yo? No, chicas, son truenos y relámpagos en febrero. ¡Qué raro! El cambio climático con sus travesuras, pues, niña. ¿Ustedes creen que el cambio climático, chiquillas? Oye, pero si ya llevamos 15 años de sequía, pues, chicas. Sí, o sea, sí, pues, no, que todas las cosas que se roban el agua, entonces todo eso cambia. Sí, yo creo que falta apoyo del gobierno para solucionar estos problemas. Y más solidaridad, tecnología. Oye, ojo, que mi abuelita decía que si llovía en febrero era de mal augurio, que después no llovía en todo el año. Sí, eso es cierto. Sí. Y a veces la vuelta tenían razón. Sí, la asustaban. Bueno, menos mal que están descansando esas pobres abuelitas, porque yo creo que no vamos a tener agua ni para bañarnos, así como está la cosa. Sí, oye, y si se está lloviendo ahora de verdad, yo me saco el vestido y me voy al medio de la calle. Porque el agua que aprovecha. No, papá, ni el agua. Parece que llegó. ¡Sorpresa! Oye, no. Yo nunca la he visto. No, yo tampoco. No, yo tampoco. No. Qué raro. ¿Y cómo entró? Si estaba todo cerrado. Ah, no sé. Yo no sentí la puerta en todo caso, ¿eh? No, yo tampoco. Pero ayudemos la palabra. No, y no la conozco. No. Pero es que se ve más o menos nomás. Pues mira, está como medio ahogada. Señora. 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 Tranquila. ¿Qué pasó? Señora, ¿quién es usted? ¿Cómo se llama? Señora. Sentémosla. Señora. ¿Se puede sentar? ¿Se puede sentar? Yo estaba en la bodega y esto se me impregnó en mi brazo. Y les cuento. Me apareció un mensaje de una princesa y me fui a blanco. Y no recuerdo más. Oye, ¿llegó esta señora? Ni la conocemos. ¿Y el cumpleaños de nuestra amiga en qué quedó? La única forma de que me crean es que me acompañen a la bodega. ¿Cierto? Sí. ¿Sí? Sí. Ya, oye, agarramos a esta vieja y llevémosla a la bodega. Ay, pues si para sola la vieja, pues si tiene para su vieja. Ah, pero si no puede, pues ya. No puede, hay que ayudarla. Bueno, ayudémosla. Ya, ayudémosla. Ayudémosla. Ya, si no hay silla, no hay silla. No hay. Ya, chicas, rodéenme. Vamos a este viaje. Vamos, créanme. No, yo creo que esta señora perdió totalmente la cordura. Sí, yo creo que sí. Esta roja, Mejor no perdemos nada. Esto me da poder. Estamos en el otro cabildo. ¿Cómo? ¿Hay otro cabildo? Un cabildo paralelo. Síganme. Yo no le creo, la voy a seguir. ¿Cómo va a haber dos cabildos? No puede síganme. Ser. Síganme. No, está loca. Sigámosle igual. Sigámosle, demos la correa. Vamos.